Como todos los domingos del mes de abril, estamos en la Feria de Libros Usados que organiza la Biblioteca Popular Centro Rural. ¿Qué podemos encontrar? De todo, porque en realidad el material que nosotros tenemos a la venta es material que nos llega en calidad de donación a la biblioteca y que nosotros ya tenemos o sabemos que no va a tener por distintas cuestiones mucha circulación en la biblioteca. Entonces, bueno, siempre a los donantes uno le aclara el destino que pueden tener los libros y bueno, decidimos ya hace unos años probar hacer una venta y la verdad es que tenemos buenos resultados, así que bueno, ahora durante todos los domingos del mes de abril la estuvimos haciendo para recaudar algunos fondos para la biblioteca. Bueno, por ahí se puede encontrar alguna joyita que la gente esté buscando, ¿no? Sí, porque es muy amplio, digamos. Hay cosas muy específicas por ahí, de algunas temáticas. También hay novelas, hay poesía, hay libros de historia, hay enciclopedias, que hay muchas que no. Con el tema de las enciclopedias pasó una cosa muy interesante porque por ahí nosotros las pusimos a la venta con ciertos recaudos porque por ahí ya tienen sus años, inclusive en algunas cuestiones están desactualizadas en sus datos, pero bueno, hay gente que le interesa porque le interesa como más como una idea de colección. También hay gente que a lo mejor sigue una determinada temática en su evolución histórica y para eso le sirve. Así que bueno, todo el material que nosotros tenemos lo ponemos a disposición y bueno, todo está a la venta, digamos, por precios muy bajos. ¿Y precisamente las ventas cómo fueron? Re bien, la verdad es que las ventas muy bien. Lo que se recaude se va a utilizar y ahora el fin de semana que viene viajamos a la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, todo el dinero recaudado suma para la compra de nuevo material para la biblioteca. Muchas gracias. Gracias a ustedes.